sí. Creo que ya ahora sí tenemos audio. Vamos a ver. Ajá. Ya tenemos audio acá en el OBS. No sé si alguien me escucha. Si alguien me copia, me podría decir, por favor. Si es tan amable. Aquí no está funcionando. Aló, no, ¿sí? Bajito suena. Déjenme, me desconecto acá. Sí, eso fue cuando quité los permisos, fue que se fue toda la. Creo que ahí ya. Creo que ahí ya. Creo que ahí suena muy duro más bien. Pero bueno, saludos a ustedes, aviadores. Espero que se escuche. Si no, pues F. Estamos en Canadá, vamos para Vancouver. Igualmente acá mismo en Canadá. Estamos en Victor Yankee. No, perdón, Charlie Yankee. Eco Golf, estamos en el 747 y ya tenemos todo listo. Estamos listos para rodar y vamos a hacer un chequeo aquí rápido. Está yendo muy, muy, muy duro, pero bueno. Estamos listos para rodar, ya hemos configurado todo. Vamos a quitar frenos y vamos a rodar. Para este lado, vamos a rodar. Yo les voy a decir que tengo la cartica, pero tengo que activársela a ustedes para que la puedan ver. Ahí está. Estamos en esta posición de acá. Vamos a salir por Alfa Eco. Y lo haríamos por Alfa, después por Bravo, ya que vamos para la 20. Vamos para la 20, así que tenemos que robar bastante. Ya había previsto que íbamos a gastar combustible, así que espero que sea suficiente lo que hay. Bien, estaba activando mi camarita que estaba desactivada, no me he dado cuenta.
A ver, ¿cómo estamos de tránsito por acá? En Ibao no hay nadie. Estoy solito, así que no hay rollo. Y vamos a revisar en el flight radar. A ver si no tenemos mucho tránsito por acá. Unas cuantas navecitas andan por ahí, pero nada del otro mundo. Hay una nave ahí encima de la otra.
Bien, alcanzamos el punto de espera Bravo. Hay una nave aproximando a la otra pista, así que vamos a esperar a que aterrice. Bien, estamos listos para despegar. Pues nos vamos. Vamos.
Mundo TV. Los extraterrestres son una civilización avanzada. Eran de unos 30 centímetros de diámetro. Que gracias a su tecnología recorren el cosmos para comprender de otras civilizaciones. No sabía qué era. Es algo que no se puede negar. Me pregunto qué habrán aprendido en la Tierra. Solo hay una forma de responder. Esto sí es un misterio. Archivos extraterrestres. Televisión y streaming gratis en Pluto TV. Aunque hace meses que no pilota el C-46, conoce el hielo. Tiene que subir 5 grados por allí. Eso sería... Pero resolver un problema podría provocar otro. Siempre que tienes a dos capitanes en un viaje o en un trabajo, tienes dos jefes. Es como decir que tienes dos primeros ministros y cada uno es de un partido distinto. Nadie sabe lo que hay que hacer. A veces necesitas una sola persona ahí para tomar una decisión. Devan quiere saber quién estará al mando. Joe reúne a toda la tripulación para aclararlo. Lo que voy a hacer es mandarlos allí. Y tú tienes más experiencia. Él será el capitán al mando para ir allí. Devan ha estado ahí volando todos los días a 40 bajo cero. Y ahora traes a alguien como Gislam, que llega con una experiencia de locura, pero que no ha pilotado en 8 meses. Voy a poner al que tiene más experiencia en los dos primeros viajes.
¿Veos?
Bueno, aviadores, ya hemos iniciado desde esto, ya tenemos 15.000 pies de descenso. Hay una gran tormenta por acá, bastante grande. Vamos a atravesar un pedacillo chiquitillo, pero bueno, vamos a lo que sería metal. El viento cruzado. El viento está cruzado y meta en QNH es diámetro es 30. Para 30. Si tenemos alguna, bueno, hay varios acá. No, no, no hay para eso, está programado. Ready para la aproximación. Para meternos a las nubes. Con montañas grandes. Por estos lados. Vamos a revisar el tráfico. El tráfico dice que debajo ahorita no hay nadie. En el flight radar, vamos a revisar el flight radar. En el flight radar tenemos varias aeronaves aproximando. Q400 creo que son. Bien, hay uno de la fuerza aérea por acá, mira. C17 V Master. ¿Para qué me lo tira el tráfico? A ver si el tráfico me lo pone. Ay, mira, tengo que cerrar el tráfico. No, no me he dado cuenta. Dice cerró la RB sin querer. Ah, no, dice que está en ejecución. ¿Pero dónde está? Eso se movió rarísimo.
Thank you.
Bueno, estamos listos para aterrizar. Vamos a 2000. Tengo tráfico para por la otra pista, así que no hay rayo. No hay rollo. Bien. Vamos a centrar esto bien. Viento de cola y cruzadito. Vamos a enderezar. Un poco alto todavía. Dos rojas, una blanca. Vamos un poquito fuera de línea, una blanca, tres rojas. Continuo. Viento cruzado. Bienvenidos a Vancouver. Okay, esa es la posición eco.
este motivo para dónde iba. Vamos a dar un recorrido por el aeropuerto.
Bien, llegamos. Todo el recorrido del aeropuerto, bueno, llegamos. Entonces, rápido, anda raro. Pero bueno. Está mal estacionado, mira. Pero bueno, más atención que llegamos. Llegamos. Mal estacionados, pero llegamos. ¿Qué está haciendo? Bueno, gente, nos vemos. Que tengan una linda noche.